I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. Vamos a poner ya al final, como punto final, el resumen de lo que ha sido de la jornada, ¿no? La verdad que ha sido una jornada muy fructífera, de bastante basura, neumáticos, redes, trasmayos, palangres, plástico de invernadero, botellas de bebida de agua mineral, latas de Coca-Cola, un sinfín. Hemos empezado desde Castelldefels y hemos terminado en La Rábita. Hemos hecho varias cuadrillas, por lo menos había 5 o 6 cuadrillas, se han implicado varios ayuntamientos, Guachos Castel, La Rábita, Rubite, las playas con Casarones, Lance, Lújar también, Olopo, bueno, un montón, 6 ayuntamientos en total que me vienen en el cartel y la verdad que una afluencia bestial de gente, que es lo que nos ha gustado. Ha habido unas 300 personas en total y bueno, hemos recogido con un camión la basura. En otros puntos habilitados por los ayuntamientos hemos dejado la basura. No hemos desplegado tanto desde embarcación como desde costa, desde playas y básicamente hemos sacado tanto del fondo del mar como desde las orillas y en las ramblas, y la verdad que es genial. Hemos estado asistidos en seguridad por un Club Crisel, la Policía Local de Granada, ha venido también el Servicio Marítimo de la Guardia Civil y la verdad que ha sido perfecto. Agradecer a todo el ayuntamiento implicado y también, sobre todo, también a la Mamola, ¿no?, que nos ha invitado al final a comer aquí a una gran paella y una jornada fructífera y con mucho sentido hacia nuestro mar, ¿no? Algo que empezó con una idea un poco descabellada y que no sabíamos cómo iba a terminar, y al final la idea descabellada pues ha salido bastante, bastante fructífera. Pensábamos un poco que era algo de loco intentar coordinar una recogida de basura tanto en tierra como en el fondo del mar, desde el Pozuelo hasta Castel, y al final ha salido bien.
Así que esperamos que para el año que viene podamos contar con más gente y con más fondos y que sea un poco más, que tenga un poco más de reconocimiento social y que se le dé un poco más de bombo, por así decir. Y nada, aquí está parte del resultado. Agradecer también un poco la colaboración de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada, con su aportación que hace que todos estos eventos sean posibles. Y ya está, estas personas también, que son los que nos han hecho la paella, paella Moreno, que se han portado súper bien. Y ya está, lo que diga ya. Ya está, nada.